Hola, estamos vivos y estamos en vivos. Déjenme mover la computadora. Me acabo de dar cuenta que programé mal el, el directo. Lo había programado para las, según yo, para las 11 de la mañana. Yo ya vi que lo programé para las 10 de la mañana. Una disculpa. Pero bueno, intercambié los horarios. En esta ocasión vamos a hablar acerca del dolor de coxis. Les ha pasado, y yo creo que sí, por eso están en este video... Que se caen de sentón y después de un año, después de meses, les empieza a doler, a doler el, el coxis o el sacro. Bueno, esto, como les decía en otros videos, puede tener varias explicaciones. Una y la más común es que cuando recibimos algún impacto, algún traumatismo en alguna de las articulaciones de nuestro cuerpo, a veces esos golpes pueden mover de manera muy poco, muy, muy poco significativa una articulación. En este caso, precisamente, pues estamos hablando del coxis. Cuando te caes de sentón, el coxis, que es este huesecillo que está justo hasta aquí abajo de nuestra columna vertebral. No sé si lo logran ver. Aquí este hueso que tiene Cleto, que por cierto miren la hermosa posición de Cleto, muy sensual. Lo quise cambiar de posición porque ya estar todo adolorido de que ya lleva casi una semana en la misma posición. Si quieren que cambiemos a Cleto de posición, pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios. Pero bueno, sigamos con el tema. Cuando nos caemos de ese entón, a veces el coxis se puede mover ligeramente, se puede esguinzar los ligamentos o en el caso de algunas personas se luxa ese movimiento del coxis, aunque sea ligero, con el tiempo va generando cambios en la movilidad de nuestra columna y en la movilidad del coxis, obviamente, y también en la función de los músculos, en la biomecánica y con el tiempo te empieza a dar síntomas, ¿ok? Una coxigodinia, por ejemplo. Ahora, para disminuir esos síntomas Hicimos una rutina de ejercicios que te podría ayudar a disminuir esa sensación de dolor cada que te sientas, esa sensación tan molesta de que te sientas 10, 15 minutos y ya te quieres parar porque ya no aguantas. Aunque tengas un cojín, aunque tengas una dona, aunque tengas lo que tengas, puede llegar a ser muy molesto. Entonces, sin más que decir, empecemos con la rutina. Vamos a empezar como todos los videos con cinco respiraciones profundas y ya empezamos con los ejercicios. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Nuevamente, vamos a inhalar profundo por la nariz. Y exhala. Venga, vamos por el último. Inhala y exhala. Nuestra columna vertebral está conformada por las vértebras cervicales, es decir, las vértebras del cuello, las vértebras dorsales, las de nuestra caja torácica, donde se insertan las costillas, las vértebras lumbares, las de nuestra espalda baja, y por el sacro y por el coxis, ¿ok? Entonces. Un cambio en una alineación de cualquier zona de nuestra columna, un cambio en el cuello puede provocar dolor dorsal, un cambio lumbar puede generar dolor dorsal, dolor del sacro, dolor de coccis, y lo mismo, un cambio en el coccis, en el sacro, se nos puede irradiar el dolor en la espalda baja. Eso es muy común. Entonces, vamos a trabajar toda esa zona. Para el primer ejercicio, nos vamos a parar a lo ancho de nuestras caderas, punta de los pies viendo hacia el frente, ligeramente hacia afuera. Vamos a bajar lo más que podamos, inclusive podemos juntar un poquito más los pies y con los codos vamos a empujar lo más que podamos nuestras rodillas hacia afuera. Inhala y exhala y relajamos. Vamos a mantener 15 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, venga, cinco, seis, siete, ocho. 9 10 11 12 13 14 15 Subimos que por cierto hice una encuesta en el chat para los que nos están viendo en vivo de acerca de qué parte de, del mundo nos ven más y creí que iba a ganar América del Norte y el Centro, pero va ganando América del Sur, creo que realmente hay más seguidores del canal de América del Sur. También de Europa ahí va, pero no, América del Sur ya se despegó y por la interacción que luego tenemos sí me he dado cuenta que nos ven bastante de la zona sur del continente, pero no me esperaba que fuera tanta la diferencia. Bueno, la última vez que lo chequeé ahorita vamos a ver nuevamente. Nos paramos con los pies a lo ancho de nuestras caderas, bajamos por completo y nos empujamos 15 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, venga, 7, 8, 9, inhala y exhala, relaja, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Subimos lentamente. ¿Cómo lo vas sintiendo bien? Vamos a hacer uno más. De todos los ejercicios, vamos a hacer tres repeticiones, ¿ok? Ya que son estiramientos lo que estamos haciendo en, en esta sesión. Y ejercicios de movilidad. Vamos una vez más entonces. Inhala y exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, volvemos a subir. Ahora, para el siguiente ejercicio vamos a utilizar un banco o una silla y un bastón o una silla en la que nos podamos apoyar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de estirar y a trabajar todos los músculos que se insertan en el sacro, en el coccis, en la pelvis, ¿ok? Ahora, para este ejercicio simplemente vamos a subir una pierna a una silla o a un banco. Por ejemplo, yo les he dicho que tengo muy poca elasticidad, la he ido trabajando durante los años, pero aún así no tengo tan buena elasticidad. Yo con subir mi pierna ahí ya siento estiramiento en la parte interna, ¿ok? La punta del pie viento hacia el frente, la, pierna, la rodilla bien estirada, mi espalda derechita, yo ya siento estiramiento. Tú si no sientes estiramiento ahí, puedes ir bajando la pierna contraria apoyándote de un bastón o de una silla, ¿ok? para que tu pierna que está en apoyo no cargue tanto. Pero si eres de mi equipo de rígidos, somos del clan rígidos, con que sientas el estiramiento es más que suficiente. Recuerda, antes de realizar esta cualquier rutina, acudí con tu oficio, tu médico, confianza. Vamos a mantener 15 segundos, ¿te parece bien? Uno, viendo al frente. Dos, tres, cuatro, bien ahí. Cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Quién es del equipo de los rígidos? Muy bien, bajamos. Ahora lo vamos a hacer con la otra pierna. Voy a mover hacia acá. Perfecto. Lo mismo. Yo aquí ya siento estiramiento. Para mí aquí está bien. Si tú no lo sientes, te apoyas de la silla o del bastón y flexionas ligeramente apoyándote para que esta pierna no cargue tanto. Punta de los pies viendo hacia el frente. Muy bien, mantenemos 15 segundos, rodilla bien estirada, espalda derechita. Uno, dos, inhala y exhala. 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una disculpa a los que los confundí por programar mal el video. Muy bien. Subimos el pie del otro lado, punta del pie viendo hacia el frente. Y bajamos. Mantenemos 15 segundos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como les decía en los otros videos, es muy común que lleguen al consultorio y me digan, oye Julio, me caí hace un mes y apenas me empezó a doler el, el coxis. O me caí hace cuatro años de sentón y apenas me empezó a doler. O también es muy común que tengan un accidente de auto, tengan un latigazo cervical. Eso es súper común. Y a lo mejor al momento no les molestó, pasaron los meses, pasaron los años y empiezan a tener síntomas. Eso es porque les digo, un pequeño cambio en la alineación de las vértebras, en este caso, puede empezar a producir rectificación cervical, desgaste articular. Y cuando ya les duele es porque ya ha avanzado muchísimo esa rectificación, ese desgaste. Si se hubieran tratado al momento del latigazo cervical, hubieran usado el collarín solo si era indicado, o hubieran llevado terapia, rehabilitación y mejorar la alineación de sus vértebras, muy probablemente se hubiera evitado en la mayor de las medidas el daño que tienen. Lo mismo pasa con el sacro, el coxis. Cuando nos caemos de sentón, hay que acudir con profesionales para que nos digan si todo está bien, si hubo un cambio en la alineación, si se puede hacer algo, si no, qué ejercicios hacer para mejorar. Pero bueno, uno, dos, vamos. 3, 4, 5, voy a tratar de no hablar tanto porque ya me han regañado de que luego se me va el avión por estar contando mis historias. 6, vienes tirar esa rodilla: 7, 8, espero que ahora sí no nos falle, falle el audio, 9, 10, 11, ¿cómo vamos? 12, alguien lo está haciendo conmigo, 13, 15. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos. Vamos por el último de este lado. Nuevamente, punta de los pies viendo hacia el frente. Subimos, enderezas tu espalda. Yo ahí ya siento estiramiento. No debe de ser súper doloroso, no nos debe causar... Supermolestias es con que se sienta el jaloncito propio del estiramiento, es más que suficiente, relaja pierna, estira bien la rodilla, párate derecho, derecha, muy bien, inhala profundo y exhala así durante todo el estiramiento. Mantenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos por el último de este lado. Muy bien. Y nuevamente mantenemos 15 segundos. ¿Te parece bien? 1, 2, espalda derechita. 3, inhala y exhala profundo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresamos lentamente. Muy bien. Ahora, para el siguiente ejercicio nos apoyamos del bastón o de una silla. Y nos vamos a jalar la pierna izquierda durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Ahora la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. Denme un segundo. Voy a checar que todo vaya bien con el en vivo, que el audio, que, el, que la imagen esté clara. Gracias a las 84 personas que nos están viendo y gracias a los 143 likes. Y Marta trajo café, galletas y limonada para todos. Por favor, ordenadamente pasen a recoger su café. Es exclusivo para los que lo están viendo en vivo. Una disculpa. A lo mejor ahí alguien se apiada de los que lo están viendo en repetición y les deja su café y su limonada. Así que pasen a servirse. Muy bien. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es posiciones en cuatro puntos. ¿Por qué en cuatro puntos? Porque lo que buscamos es no apoyar el coxis para estos ejercicios. ¿Ok? Perfecto. Vamos a poner, bueno, yo voy a poner un tapete para estar cómodos en el suelo, porque si no, no voy a aguantar mis rodillas, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo en la cama para sentirse mejor. Nos ponemos en posición de cuatro puntos, metemos el abdomen, el típico, el clásico ejercicio de fisioterapia. Vamos a llevar pompas hacia atrás, brazos hacia el frente, relajamos espalda, inhalamos y exhalamos. Voy a acostar, voy a contar hasta 30 y nos volvemos a la posición de cuatro puntos, ¿ok? Inhala.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Volvemos a la posición de cuatro puntos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Pompas hacia atrás, brazos hacia el frente. Mantenemos 30 segundos. Yo cuento, ¿te parece bien? Por favor, concéntrate en respirar de manera adecuada. Relaja espalda, relaja las pompas. Libera la tensión. Eso es. Entrégate al ejercicio. Suelta todo. Contamos hasta 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30. Regresamos. Inhala. Y exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Pompas hacia atrás, brazos hacia el frente. Mantenemos 30 segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien, inhala, exhala. Déjenme, voy a mover tantito la compu porque por la compu me doy cuenta cuando está fallando el audio, cuando está fallando el video. Saludos, gracias. Gerson Barahona nuevamente por el apoyo. Nos mandó un, un este. Un sticker. Muchísimas gracias, Gerson. Gracias a toda la gente que nos apoya con los stickers, con las calcomanías, ya que gracias a eso, Cleto está así de feliz. <laughs> si, si no quieren que ponga a Cleto en posiciones donde puede perder un poquito su dignidad, pueden ponerlo en los comentarios. Vamos a seguir con los ejercicios. Saludos a todos y a todas. Vamos a ver, nada, déjenme por curiosidad, por morbo, ¿quién va ganando? Y ya ganó América del Norte y Centros. América del Sur, ahí va. Europa, 5%. Asia. Me faltó poner África, pero en las estadísticas del canal veo que de África son muy poquitos. Por eso puse de los principales para ver cuál de, de cuál nos ven más. Pero América del Norte y de Centro va ganando. Vamos a ver si América del Sur se recupera en las encuestas. Y bueno, Europa sí está lejos de llegar a, a este a ese número, pero muchísimas gracias de todos modos a todos de donde nos vean, todos somos hermanos, todos somos seres humanos, solo es una división geográfica. Muy bien, ahora nos vamos a volver a poner en posición de cuatro puntos. Recuerda que antes de realizar esa cualquier rutina, acude con tu oficio, tu médico de confianza. Cruzamos la pierna derecha. Y la pierna izquierda la vamos estirando poco a poco. Apoyamos antebrazos y vamos bajando cadera. Si se fijan, les digo, yo soy rígido. Hasta un rígido como yo pueda hacerlo, ¿ok? Vamos bajando poco a poco. Donde tú sientas estiramiento, ahí te detienes y lo hacemos durante 10 segundos. Inhala. Exhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, 7, 8, 9, 10. Regresamos, cambiamos de posición. Ahora la izquierda va al frente, la derecha hacia atrás. Apoyamos antebrazos y vamos bajando. 10 segundos. Inhala, exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por favor, la respiración, se los tengo que estar repitiendo. Vamos nuevamente, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, Seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuevamente cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10. Con calma nos giramos hacia arriba. Llevamos muslos hacia el abdomen. Inhala, exhala, relaja espalda. Y llevamos la espalda sin despegar los hombros. Hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia el lado derecho sin despegar los hombros del suelo. 1, 2, 3. 4 5 regresamos, bajamos pierna derecha, estiramos la izquierda y jalamos. Mantenemos 15 segundos. Inhala y exhala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, regresamos lentamente, estiramos pierna derecha, flexionamos izquierda, jalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 regresamos, flexiona ambas piernas, inhala y exhala. Llevamos piernas hacia el abdomen y mantenemos. Vamos a estar ahí 30 segundos, por favor, inhala y exhala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relaja espalda. 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos pierna derecha, ahora pierna izquierda. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Cruzamos de esta manera como lo están viendo en pantalla. La pierna izquierda sobre el muslo derecho y jalamos el muslo derecho por debajo. Mantenemos 15 segundos. Relaja ambas piernas y que tus brazos sean los que jalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 bajamos lentamente cambiamos de pierna ahora la pierna derecha va a ir sobre el muslo izquierdo ok muy bien y nos vamos a jalar el muslo izquierdo con ambas manos por debajo y relajen espalda 1 2

Jalamos lo más que se pueda el pantalón para los que traemos pantalón apretado. Juntamos la planta de los pies con las rodillas flexionadas y bajamos. Relajen espalda, aprieten abdomen y mantenemos ahí 30 segundos. Alzamos brazos. Uno. Dos. Inhala. Exhala. Tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, ya, ya me está dando sueño. Inhala, exhala, doce, trece, catorce, quince. Vamos, otros quince. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Lentamente regresamos los, las rodillas a su lugar. Nos jalamos las rodillas y mantenemos ahí un ratito. Inhalen y exhalen. Inhalamos, exhalamos. Inhala. Exhala. Muy bien, bajamos pierna derecha, pierna izquierda. Y listo. Ay, no se ve. Apenas me di cuenta, una disculpa. Vamos a cerrar. Y vamos a abrir la línea. Bueno, al menos pudieron ver parte de los ejercicios. Ahorita los repetimos todos. Regresó la señal. Vamos a repetir los ejercicios. Muy bien. Seguimos acostados boca arriba. Voy a inclinar la cámara, sirve para que vean mejor también los ejercicios inclinando la cámara. Listo. Borrón y cuenta nueva. Ahí. Nos acostamos boca arriba, nos llevamos la rodilla derecha hacia el abdomen, mantenemos, ¿ok? Con razón no comentaban. Mantenemos ahí durante 15 segundos. 1, 2, 3, 4. Inhalen y exhalen profundo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bajamos lentamente.

Y ahora vamos a llevar ambas piernas hacia el abdomen. Nos agarramos, inhala y exhala. Durante 30 segundos, yo voy a contar para que ustedes se concentren en respirar profundo. Por favor, la respiración es súper importante, siempre se los digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,

Inhala, exhala, vamos por los últimos 10. Vuelve a jalar. Mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos la pierna derecha, ahora la izquierda. Dejamos la pierna derecha doblada, jalamos la pierna derecha con la mano izquierda y llevamos la rodilla hacia el lado contrario. Es muy importante mantener los hombros pegados a la superficie en la que está haciendo los ejercicios. Mantenemos 15 segundos. Yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relaja pierna. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresamos lentamente y cambiamos de pierna. Ahora flexionamos la izquierda, estiramos la derecha y jalamos la pierna dere izquierda con la mano derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos de pierna nuevamente, flexionamos la derecha, jalamos la pierna derecha con la mano izquierda y mantenemos durante 15 segundos. Inhala y exhala profundo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresamos lentamente. Estiramos pierna derecha. Flexionamos izquierda.

Juntamos los pies, juntamos la planta de los pies y abrimos nuevamente. Lo más que podamos, mantenemos durante 30 segundos. ¿Les parece bien si yo cuento para que ustedes se concentren en su respiración? Perfecto. Relaja espalda, alzamos brazos también. Mantenemos. Uno, dos, sin arquear espalda, por favor, aprieten abdomen. Tres, si estás arqueando espalda, lo estás haciendo mal. Cuatro.

22, un poquito más abiertas las piernas. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Regresamos. Nos ponemos boca abajo. Perdón, cuatro puntos. Y exhala. Inhalamos. Exhala. Muy bien, relaja espalda. Y vamos a mantener 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Regresamos lentamente. Nos ponemos en posición de 4. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Llevamos la pierna izquierda hacia el frente. La derecha hacia atrás. Y la vamos estirando. Apoyamos antebrazos y bajamos cadera. Como les dije hace rato, fíjense, yo estoy súper rígido. Así que sin pena, sin miedo, aunque seamos rígidos, podemos estirar. De hecho, los que somos rígidos, los que somos del team rígidos, tenemos que estirar más. Vamos a hacerlo durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora la pierna derecha hacia el frente. Bajamos cadera y mantenemos durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Con eso vamos a terminar la rutina del día de hoy. Vamos a empezar con las preguntas, los comentarios, las dudas. Fue un video un poquito accidentado, pero bueno, salió, se logró, que es muy importante. Y vamos a empezar con el con el cotorreo, diríamos aquí en México. Miren cómo estoy sudando, acerco la computadora como si la cámara estuviera aquí. Estoy sudando un montón. Es que hace calor. Este uniforme, les digo, no he lavado mis playeras. Este uniforme es caliente. Vamos a ver la encuesta. Vamos a ver quién ganó. Si sí, Centroamérica y el norte de América, Sudamérica. Sí, nos ven más del norte y del centro. Pero ahí va, eso. ¿eh? Sudamérica también incluye que no se conectó mucha gente. Igual vol podemos volver a repetir esta encuesta en la mañana. Y vamos a finalizarla. Amer América del Sur. Tuvo un 39%, América del Norte y Centro, que también son dos regiones. Ahí abusé, la verdad, te hubiéramos puesto dividido todas las regiones, pero solo me da chance de cuatro opciones YouTube, por eso lo junté. América del Norte y Centro es el 50%, Asia es el 4% y Europa el 7% de las personas que están viendo este directo. Vamos a hacer uno en la mañana, que es cuando más gente se conecta en vivo. Pero bueno, muchas gracias. Vamos a poner finalizar encuesta. Estoy sudando un montón. Me dice María López Jacobo. Oye, Julio, compré una calcomanía desde el lunes. No sé si ya te la abonaron, ya que a mí me la cobraron. Saludos. Sí, gracias, María López Jacobo. Ya está ahí tu calcomanía. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo enorme. Me pregunto si ustedes también sudaron así. HM dice: Estuvo genial. Muchísimas gracias. Saludos a ti, HM. Muñeco dormilón, me sirvió enormemente esta rutina, Julio. Mil gracias, Dios te bendiga. Fernanda Navarro, estuvo muy bueno, Julio. Gracias. Gracias a ustedes. Una disculpa, no me había dado cuenta que la cámara no estaba tan bien orientada, pero repetimos los ejercicios para los que tuvieron alguna duda. Dice Esteban Tarcaya, ¿el dolor de coxis en qué parte se manifiesta en la zona interna de los glúteos? Sí, principalmente cuando te sientas justo en... En el área en donde te estás sentando, entre los glúteos se siente un dolor normalmente, pero inclusive el dolor de coxis en la coxigodinia se irradia hacia la espalda baja. Un dolor de coxis te puede provocar dolor de glúteos, dolor de espalda baja, falsa ciática, dolor en toda la pierna, a eso me refiero, porque se puede irradiar la, el dolor y aparte los músculos empiezan a contracturar y pueden llegar a comprimir el nervio ciático y también te puede provocar otro tipo de problemas, por decir algunos. Recuerden que este video no suple la consulta de su oficio o de su médico de confianza, es un intercambio de ideas, un intercambio de comentarios. Rafael Torres dice: Excelente rutina, es de gran ayuda, te agradezco, Julio. Gracias a ti, Rafa. Clau, Julio, ¿qué te parece si todos los viernes bailemos un poquito? Si sí, estaría muy bien, solo que la verdad soy muy malo para bailar, Clau. Voy a tomar clases para hacer algunos bailes, pero me parece una excelente idea. Lo malo de YouTube es que no podemos hacer este, pues como videollamada, por así decirlo. Estaría padrísimo que pudiéramos interactuar con diferentes personas por video, pero bueno, a lo mejor y más adelante la tecnología está avanzando mucho y YouTube cada vez implementa más formas de visualización. NRS dice muy bueno, muchas gracias. Gracias a ti, NRS. Vámonos al primer comentario. El primer comentario fue del buen Beto Betancourt. Dice, cordial saludo en Yeshua, Jesús en hebreo. 9 horas 18 grados, es la misma hora de Cleto. No importa chat o si te nombran. Solo disfruta desde Quito, Ecuador, Sudamérica. Muchísimas gracias, Beto. Aquí está el Cleto con su pierna sexy. Yo tengo creo que el mismo grosor de piernas que Cleto, ¿eh? Ya, ya estoy empezando a comer más, tomar proteína. Belén Torres, buenos días, Julio. Empezamos, saludos desde Hidalgo. ¿Cómo te fue Belén? ¿Te gustaron los ejercicios? Sandra Trinidad dice: Hola nuevamente, saludos a todos desde Uruguay. Saludos enormes, Sandra, hasta Uruguay. Saludos a toda la gente que nos está viendo de Uruguay, Argentina. Carmen Rodríguez, buenos días, gracias Julio por compartir, bendiciones. Gracias a ti, Carmen. Que por cierto, Luis Suárez regresó a Uruguay, ¿no? Qué padre ha de ser poder ir al estadio a verlo. El alma de un futbolista siempre llama a casa y regresó. Marta Roldán, hola de nuevo, lista esperándote. Saludos para todos desde Panamá. Un saludo enorme hasta Panamá, Marta. María Quintana dice: Hola Julio, aquí estoy lista para sus terapias. Creo que estoy haciendo de más. Después de la mañana caminé 45 minutos con mis pesas y luego esta tal vez me quedo con la de la mañana, ya pasó de 60. Pues si te, está, si te podría lastimar, sí, sí podrías bajarle un poco. Esta terapia a la de la mañana es muy diferente. Las, las terapias que hacemos en la mañana en su mayoría son para fortalecer la musculatura y estas al contrario son para relajar. Pero sí, si lo sientes muy pesado, le puedes ir bajando. Dani González, like número 66. Muchísimas gracias. Elisa Gutiérrez, buenas tardes, Fisio Julio y, Com y Comunidad de Fisioterapia Latina. Estos ejercicios también favorecen cuando hay hernias discales lumbosacras. La hernia en L5 me hace doler desde la baja espalda, cadera, rodilla. Son diferentes, Elisa, estos sí van muy enfocados a coxis, pero si tienes algún problema de coxis te podría ayudar a disminuir las molestias. Un saludo grande desde Rosario, Argentina. Saludos a toda la gente de Argentina nuevamente. Les digo que me escriben un montón de Argentina, de Estados Unidos, de México, de Uruguay, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Cuba, también nos escriben, de España también muchísima gente. Y podría seguir hablando y hablando Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice. Y bueno, así podríamos estar hablando de más y más países. Sonó mi celular y yo me sumé a ver. Es lo malo de las notificaciones, que de verdad, cuando ya estás concentrado en un, en un estado de flow, que, que un estado de flow me refiero a que estás ya muy concentrado en un tema que estás haciendo, suena una notificación y te cambia el, el cableado automáticamente, porque de manera inconsciente. Tu cerebro piensa en todas las responsabilidades que tienes, un paciente o, o tu esposa o tu hijo o el trabajo o puede ser el sonido de una notificación puede ser tantas cosas que te desconecta de lo que estás haciendo. Es muy malo el celular en ese aspecto. En teoría lo que tendríamos que hacer es solo recibir notificaciones de personas que consideramos importantes o que consideremos que podrían necesitar de nosotros. En el caso de la de la salud, pues por los pacientes prácticamente Todas las notificaciones tienen que estar activas porque podría ser cualquier persona que necesite pues, ayuda o algún problema. Entonces, cuando está suena y suena el teléfono, te desconcentra de lo que estás haciendo. Para estudiar es muy complejo, por ejemplo. Nos distrae muchísimo el celular. Y ni se diga cuando uno está concentrado, pero cuando estás sin hacer nada y lo estás viendo, pues todavía es peor. De verdad, cuando puedan chequen cada cuánto, hay aplicaciones que te dicen cada cuánto ves el celular y a veces es espanta, ¿eh? Saber que cada 15 minutos volteas a ver el celular o cada hora, pues realmente es como un grillete, nos vuelve esclavos. Pero miren, por ejemplo, ya me distrajo de lo que estábamos leyendo. Me, creo que me quedé con Florencia Jiménez. Buenos días, Julio, desde USA, USA, Estados Unidos. Gracias por tu programa. Gracias a ti, Florencia Jiménez. Gracias a toda la gente que está en Estados Unidos, a todos los hermanos latinos a toda la gente de Estados Unidos que nos ve, que decide ver este este canal, habiendo tantos canales de muchas cosas y muchos también de fisioterapia y que ustedes elijan estar aquí es un enorme honor. María Quintana todavía no empieza en mi teléfono, espero que sea mi servicio de internet. No, no fue su servicio de internet, lo programé a las 10, pero ahora a las 11, una disculpa enorme. El que inicié a las 10 fue el de fisioterapia de adulto mayor. Entonces, ahí mis mis interconexiones Fallaron, seguramente recibí una notificación cuando estaba haciendo la programación y por eso me distraje. Claudia Gross dice, hola Julio, buen día y a todos en el grupo, feliz miércoles. Vamos a volver a bajar. Alicia dice, soy de Monterrey, ¿alguien también es de aquí? Saludos Alicia, ¿cómo van con el tema del agua? Tania Flores dice: Hola Julio, a mí me agrada que platiques porque si no me aburro. Gracias Tania. Igual a mí me gusta más platicar, pero a veces me ponen los comentarios. Julio, síguete de largo con los ejercicios porque hablas mucho. Rutina con música los viernes. Sí, voto. Me parece bien, Rafa. Vamos a hacer rutina con música. Mari Carmen Lemus: Hola Julio, buenos días. ¿Has hecho un directo de higiene postural? No lo he hecho, pero lo vamos a hacer de higiene de columna. Claudia Gross dice, "Yo creo, Julio, que Messi no regresa nunca definitivamente a Argentina por más que le lo llame el alma." Pues yo creo que sí Messi lo veo difícil que algún día regrese a Argentina, ha de tener una vida muy cómoda en Europa. Digo, a cualquier parte de América, a la única zona que yo creo que tal vez regresaría sería a Estados Unidos. A los futbolistas se les hace muy 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 cómoda la vida, por así decirlo, y digo, están en su derecho, ¿no? Es su vida, es su dinero pero los futbolistas difícilmente regresan al menos los futbolistas que ganan mucho como es Lionel Messi pues difícilmente regresan a cualquier país de América solamente Estados Unidos o Canadá que les puede ofrecer el estilo de vida al que están acostumbrados y la seguridad lamentablemente a excepción del de Salvador que ahorita está casi impecable con su seguridad los demás países de América Latina no podemos jactarnos de tener un país seguro y bueno con la inflación que estamos viviendo el dinero de ellos bueno, depende del país, ¿no? Pero sí yo creo que futbolistas muy pocos son los que realmente regresan a América. Y si regresan es un rato y se vuelven a ir. Hablamos de futbolistas a ese nivel, obviamente. Luz Maribel dice, hola Julio, tengo un problema de coxis, me duele mucho y no aguanto estar sentada. Sí, el coxis, una de las características cuando nos da síntomas es ese, que no podemos estar sentados o sentadas porque se nos irradia el dolor. Vamos a subir un poquito para leer los mensajes de arriba. Saludos Marta Riaga que nos trajo agua a todos, Gerson Barahona que siempre nos escribe, Dani González, María Quintana, Carmen Rodríguez. Muy bien. No me acuerdo en qué mensaje me quedé hasta arriba, vamos a leer. E Gerson Barahona dice: Hola Julio, excelente ejercicio el de hoy, porque ya hace varios años me caí de una hamaca y quedé con ese dolor en el coxis y estos ejercicios me ayudan a aliviar ese dolor. Las hamacas que, realmente qué peligrosos llegan a ser, ¿no? Yo igual de chamaco me caí un montón de veces. De Chamaco en México es niño. Me caí de niño un montón de veces. Hasta ahorita. Creo que no he tenido este, ninguna secuela de eso, pero ojos vemos, ¿cómo es? Ojos, caras vemos, corazones no sabemos. <laughs> ya lo iba a decir mal. Uno ahorita dice: Yo no tengo ni, ni ninguna secuela de eso, pero vamos a ver en unos años. Héctor Morena dice: Muy, bueno, muy buenos días, Julio. Esta mañana hice los ejercicios. Una pregunta: Después de los ejercicios, ¿se puede hacer cinta y bicicleta y abdominales? Gracias a ti, Julio, por andar el año pasado. Por andar, el año pasado tuve COVID. Sí se pueden hacer, siempre y cuando no te molesten, Morena. Madeline Soria dice, son 10 con 24 y no hay directo. ¿Qué pasó? <laughs> Una disculpa. Estoy leyéndote a los comentarios que están antes del, de que yo me conectara. Susana Mamani dice, buenas tardes, Julio y compañeros. Tengan un lindo día. Saludos, Susana. Noemí Ocho Aguilar, buenos días. ¿Alguien sabe si pasará...? Siempre el en vivo, siempre sí pasó, pero me tardó un montón, ¿verdad? María Guadalupe Rivas Martínez Durango. Saludos hasta Durango a María Guadalupe, arriba al norte. ¿Cómo no? Arriba al norte y arriba al sur. Bueno, aunque el sur está abajo, ¿no? Pero saben a lo que me refiero. Claudia Gross, hola Noemí. No sé qué pasa con el en vivo, porque YouTube marcaba los dos en vivos a la misma hora. Sí, me confundí. Hubiera estado padre que pusiéramos los dos en vivos a la misma hora, no se me ocurrió hacerlo. Es decir, programar que la misma imagen fuera para los dos canales, pero se me pasó por completo ahora sí. Ni nos cabera. Hola, Julio. Los comentarios que se hacen antes de directo aparecen o se borran. Ya vieron que se, se, se quedan. Estoy leyendo comentarios de antes de, de que me conectara, de que estaban sacando ya sus deducciones si me iba a conectar o no. Lo bueno es que sí pude. Marta Arriaga dice: Hola a todos, gustan, nos trae café. Pero miren, Marta, qué bondadosa, porque trajo café y galletas y limonada para los que no les gusta la cafeína. Rafael Torres dice: participar a hacer fisioterapia, natación, yoga, más sol y alimentación. Pues sí, sería lo ideal. Ángeles Wong. El hombro derecho: ¿qué me aconseja hacer, Ángeles Wong? Buenos días, tengo tendinitis, de desgarre de 8 centímetros y apinzamiento. Acudir con el traumatólogo e ir a fisioterapia, Ángeles. Ya que pueden hacer juntos este dos, estas dos colaboraciones, tanto de traumatólogo como de fisioterapia, pueden hacer que se acelere el proceso de cicatrización para que no tengas que llegar hasta la cirugía. Luz Maribel dice: Hola Julio, tengo un problema en. De... Ah, ese ya lo había leído. Bueno, me tengo que ir. Ahora sí el directo duró un montón el de la tarde y ya tengo que regresar a trabajar si no me descuentan mi nómina y salgo debiéndole al trabajo. Así es esto de ser un este un godín. Saludos a todos y a todas. Una disculpa los mensajes que no pude leer, me excedí en el tiempo del video. Tengo que regresar al trabajo, pero muchísimas gracias. Estamos llegando cada vez más a ustedes. Somos casi el mismo número de personas siempre, pero cada vez es más estable ese número de personas, porque normalmente fluctuaba mucho, pero ya no, por lo general los videos ya llegan a 100 personas, a 90, y casi siempre son los mismos, se están sumando uno que otra nueva persona. Muchísimas gracias, espero a los que se están sumando, que son nuevos o nuevas, conforme vayamos interactuando, irlos conociendo, como ya, ya platico con muchos de ustedes, ya ustedes, muchos me conocen. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el video de mañana. Ya no me da tiempo de leer más comentarios. Una disculpa. Pero mañana a las 6 de la mañana volvemos con nuestras rutinas de fortalecimiento. 6 de la mañana, horario de México. Y a las 11 de la mañana, ya no me voy a equivocar, ya no lo voy a este, poner mal. Saludos, Ángela Wong, Rafael Torres, Alicia, Claudia Gross, que siempre nos ve, Dani González, que siempre nos marca también sus likes, Dora Mercado, saludos, Noemí Ocho Aguilar. Patricia Gómez, son los que alcanzo a ver. Y nos vemos mañana con más videos. Al rato subo un short, si lo quieren ver, acerca de la respiración. Dios te bendiga grandemente, dice Blanca Terán. Saludos desde Italia, Blanca. Gracias, Marta Riaga, que nos trajo el cafecito a todos. Hasta Jalisco, un enorme abrazo. Saludos a todos y nos vemos.